Hay veces que cuando voy a dar estimados, encuentro una casa bonita, carros de lujo, y cuando les doy el estimado, me dicen, ¿por qué me cobras tanto? Si mi yardero me cobraba 20 y me lo hacía cada 2 semanas. Entonces yo les digo, wow, es un precio bien bueno, ¿por qué no le llama a su yardero que lo siga haciendo? No, es que él se fue para México, y entonces yo le digo, ¿cómo espera que le cobre yo 15 o cómo? Amigos, si ellos tienen dinero para tener una casa lujosa, a buenos carros, simplemente no quieren pagar.